¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un placer de verdad estar aquí con todos ustedes y me encanta ver tanta gente entusiasma, lista para emprender. Y bueno, ¿cómo estamos el día de hoy? ¡Bien! ¿Listos para cambiar su mente y cambiar su vida? ¡Sí! ¿Sí? Un gran reto, ¿verdad? Cambia tu mente, cambia tu vida. ¿Realmente nosotros tenemos algo que ver con la realidad? ¿Realmente nosotros como personas podemos influir en el entorno al cual nosotros nos encontramos? ¿O es que seremos víctimas solamente de las circunstancias que nos acontecen todo el tiempo? ¿Será que nosotros tengamos alguna posibilidad de cambiar las cosas aún en tiempos de crisis, aún y enfrentando situaciones complicadas? Esa es una gran pregunta. ¿Qué tanto poder nosotros tenemos? ¿Realmente tenemos ese poder? ¿Y dónde está ese poder? Bueno, pues espero que al finalizar esta sesión, que nos va a llevar unas 4 horas, no tanto, pero podamos entender cómo de verdad nosotros podemos hacer mucho para cambiar nuestra realidad. ¿Cuántos de aquí son dueños de empresa? ¿Cuántos de aquí tienen negocios? Levanten su mano. Muy bien, perfecto. ¿Cuántos de aquí pertenecen a una organización? ¿Forman parte de alguna empresa? ¿Si son empleados? Perfecto, muy bien. Bueno, pues la información que vamos a compartir aquí para todos ustedes es para todas aquellas personas que realmente quieran mejorar. Quieran mejorar su estilo de vida, quieran mejorar sus condiciones. No importa si eres empresario, no importa si es que no lo eres, no importa si eres parte de una gran empresa, no importa qué puesto ocupes, lo importante es que tú de aquí salgas con la idea de que algo bueno puede pasar con tu vida. Durante mucho tiempo los seres humanos nos hemos preguntado, bueno, ¿qué tanto tiene que ver nuestra mente para cambiar las cosas? Hemos escuchado mucho eso, que a través de nuestros pensamientos podemos crear grandes cambios en nuestro entorno. Pero es importante que nosotros entendamos la diferencia que existe, gracias, entre mente y cerebro. Para poderlo entender un poquito mejor, vamos a decir que el cerebro es nuestro hardware, es lo que podemos tocar. Es la parte física que se encuentra almacenada dentro de nuestro cráneo. Es lo que nosotros podemos fotografiar, medir, de alguna manera nosotros podemos identificarlo. Es tangible. Y la parte de la mente es el software, es el programa, es lo que hace funcionar al cerebro. Durante mucho tiempo se ha pensado que la mente es lo que sucede dentro del cerebro. Y a través de la mente es como nosotros podemos rediseñar nuestro propio cerebro. Cada vez que nosotros cambiamos nuestros pensamientos, de alguna manera cambia nuestra química cerebral. Al cambiar nuestra química cerebral, de alguna manera estamos buscando y creando nuevas conexiones en algunos lugares de nuestro cerebro. Literalmente, cuando cambias tu manera de pensar, modificas tu estructura cerebral. Es así. ¿Por qué? Porque forman parte de lo mismo. Si esto es así, entonces los pensamientos tienen un poder muy grande sobre la realidad que estamos creando. Porque si tú sigues pensando lo que estás pensando hasta ahora, vas a seguir creyendo lo que hasta ahora has creído. Y si sigues creyendo lo que hasta ahora has creído, vas a continuar haciendo las mismas cosas que has estado haciendo ahora. Y al hacerlas, vas a obtener los mismos resultados. Por lo tanto, el génesis, el punto de partida, lo que marca el cambio en una persona es la manera como estructura su pensamiento. Ahora, hace algún tiempo yo recuerdo haber leído algunos estudios de personas muy importantes en el antiguo Egipto, Hermes Trismegisto, los antiguos herméticos, y decían algo muy interesante. La materia no puede crear materia. Solamente lo inmaterial crea lo material. Lo inmanifiesto crea lo manifiesto. Es decir, a través de los pensamientos nosotros podemos modificar la materia, podemos modificar la realidad. Y aunque suene a tema de ciencia ficción o un poquito esotérico, quiero apoyarme en algunos estudios científicos que demuestran el poder que tiene tu cerebro frente a la realidad, frente a eso que nosotros llamamos materia, frente a lo que podemos nosotros tocar y tener como resultados de nuestra vida. Y quisiera empezar convocando al primer científico de esta noche. Así que quiero pedirles, por favor, que atendamos a Thomas Young, que nació entre 1773 y 1829. Y Thomas Young ha sido famoso por un experimento que marcó el inicio de algo que hoy día conocemos como física cuántica. Aunque el experimento fue hecho en 1801, o sea, 100 años antes de que el tema de física cuántica ocupara un espacio importante dentro de la comunidad científica, gracias a los estudios de Max Planck y las emisiones del cuerpo negro, fue este señor Thomas Young el que, a través de un famoso experimento llamado de la doble rendija, quiso encontrar la relación del
de la relación que existe entre la onda y partícula que forma la materia. Así que voy a tratar de explicar un poquito en qué consiste ese estudio. Thomas Young lo que hizo fue tomar una placa metálica, ponerle una ranura y disparar una serie de bolitas en esa ranura. Al disparar esa serie de bolitas en esa ranura, vamos a suponer que son pelotas de tenis, lo lógico es que algunas pelotitas pues golpean en la superficie de la placa y otras con un poco más de suerte logren atravesar la rendija. Lo que nosotros esperamos que suceda es que en la pantalla donde impacten las bolitas tengamos un patrón lineal, es decir, las pelotas que van pasando por la rendija, pum, 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 van golpeando ahí, ¿de acuerdo? Eso lo entendemos perfectamente bien. No hay ningún problema, ese patrón era esperado. Pero lo que Thomas Young quiso descubrir era qué pasaba cuando en lugar de partículas, en lugar de materia, lo que atravesara por esa rendija fuera una onda. Y vamos a suponer que esa onda fuera un fotón, o sea, ondas luminosas u ondas de agua. Y entonces hizo pasar las ondas por esa rendija y lo que ocurrió es que las ondas atravesaban la rendija, se volvían a crear después de la rendija y entonces en la cresta de la onda nuevamente golpeaba en la placa metálica que estaba ahí formando una línea vertical, muy similar a como lo hacían las pelotitas. Pero ¿qué pasaba cuando en lugar de una rendija ponía dos rendijas? Y ahí descansa el experimento de la doble rendija. Cuando eso sucedió, y entonces en la placa metálica había dos rendijas y pasaban las pelotitas, algunas golpeaban en las orillas, pero otras lograban pasar entre las dos rendijas. Al hacerlo, lo que se dibujaba en la pantalla de enfrente eran dos líneas rectas. Era lógico, era esperado. Pero ¿qué pasaba cuando hacía atravesar ondas en una doble rendija? Lo que pasaba era que lo que se generaba en la pantalla fue algo que él denominó patrón de interferencia, es decir, una serie de líneas paralelas que se dibujaban en la pantalla. Esto era explicado porque las ondas al pasar por las doble rendija, las crestas superiores se sumaban y las inferiores se restaban. Entonces lo que impactaba era la parte superior de las ondas, patrón de interferencia. Parecía que todo quedaba claro. Cuando era materia, eran dos líneas. Cuando eran ondas, era patrón de interferencia. Hasta ahí estamos claros, ¿sí o no? Fácil. Bueno, pasó mucho tiempo. 150 años, casi nada, ¿verdad? 150 años y llegó otro gran investigador de origen italiano, Pier Giorgio Merli, que en 1964 realizó el mismo experimento, pero ahora se puso cuántica la cosa. Ahora ya no fueron pelotas de tenis, ahora jugó con electrones. Estamos hablando de pedacititos de materia. Y quiso saber si en el mundo subatómico las cosas se comportaban igual que en el mundo macroscópico. Así que lo que hizo fue disparar electrones directamente sobre la doble rendija. Si era materia, aunque fuera muy pequeñita, ¿qué esperamos que suceda? Dos líneas paralelas, ¿verdad? Eso era lo que esperaban. Pero ¿cuál sería su sorpresa? Que lo que se formó fue un patrón de interferencia. Hasta se me enchinó la piel. O sea, y los científicos dijeron, ¿qué está pasando? O sea, ¿cómo es posible que si estamos disparando materia como lo hizo Young hace 150 años, entonces, en lugar de ponerse dos líneas paralelas, se formara un patrón de interferencia? Eso puso locos a los científicos y empezaron a especular. No, quizá los electrones empiecen a golpear unos con otros, la nube de electrones, y entonces se genera un patrón de interferencia. Dijeron, no, no, no. O sea, eso está como que muy loco. Pero tuvo que pasar mucho tiempo y entonces un grupo de científicos, que incluso comandados por Akira Tonomura, que trabajaban para la Hitachi, dijeron, bueno, vamos a disparar uno por uno los electrones, ¿no?, para que no choquen entre ellos. Y al dispararlos uno por uno, se volvía a formar el patrón de interferencia. Así que dijeron, no, esto no puede ser. Vamos a poner un dispositivo que mida lo que está pasando, que nos diga por qué rendija pasan los electrones. Así que pusieron un dispositivo para observar a los electrones. ¿Y qué creen que pasó? Al observar los electrones se comportaban como materia. Y entonces eso puso de cabeza a la comunidad científica. Tal pareciera que el electrón tuviera conciencia de que estaba siendo observado. Y al ser observado, el electrón tomara la decisión de comportarse como partícula y no como onda.
Y ahí vino una serie de especulaciones. Pareciera entonces que las cosas se alteran cuando uno las observa. Pareciera entonces, y de ahí se derivó alguna serie de hipótesis muy interesantes, que dice que el observador colapsa la función de onda simplemente observándola. El simple hecho de prestar atención a algo ya lo estás alterando, ya lo estás cambiando. De tal manera que el electrón, como si sintiera que lo estuvieras observando, ahora se comporta como materia. Cuando las partículas son observadas, se comportan como materia. Cuando tú le prestas atención a algo, ese algo cambia. Ese algo se transforma. ¿Por qué? Porque lo estás observando. Entonces podemos afirmar contundentemente que el universo existe si lo observas. El universo existe si lo observas. Un poco loca la observación, ¿verdad? ¿Sí? Creo que ya los veo más confundidos que antes. ¿Sí? Y bueno, y no te culpo. Alguna vez dijo un gran científico que aquella persona que dijera que entendiera la física cuántica es que en realidad no la ha entendido en absoluto. Y alguna vez escuché decir a Deepak Chopra que si crees tú que la física cuántica es lo más ridículo que has escuchado, no has visto nada todavía. Se pone peor. Se pone peor. Las cosas solamente existen si tú las observas. Si tú no las observas, es como si no existieran. Imagínate por un momento un paisaje en Siberia. Desolado, deshabitado. No hay nadie en Siberia. Y en ese momento cae un árbol. ¿Qué ruido haría? Todos se miran nerviosamente. A ver quién dice algo. ¿Qué ruido haría ese árbol? Imagínate que no hay nadie, ¿no? Está solito y se cae un árbol. ¡Pum! ¿Qué ruido haría? ¡Pum! ¿Sabes qué ruido haría? Ninguno. A menos que esté un oído humano ahí, captando las ondas de sonido y filtrándolas a través del tímpano y además interpretarlas con lo que previamente conoce el cerebro, a menos que ocurra eso, el árbol no haría ningún ruido. Es más, a no ser que haya un ojo humano ahí, capaz de identificar las ondas luminosas y que filtren por la retina y que sean interpretadas en el lóbulo occipital de la cabeza, a menos que ocurra eso, entonces en realidad ni siquiera podemos asegurar que ha caído un árbol. Las cosas solamente existen cuando tú las observas. Eso significa que aquello a lo que tú le pongas atención es aquello que va a crecer delante de tus ojos. Quizá el poder que nosotros tenemos para transformar nuestra realidad todavía ni siquiera lo hemos vislumbrado. Y la persona que a lo mejor logró definirlo de una manera más aproximada fue un gran neurólogo y psicólogo austriaco llamado Sigmund Freud. ¿Tenemos psicólogos en la sala? ¿Sí? ¿Tenemos psicólogos? ¿No? ¿No tenemos? Bueno, Sigmund Freud, que precisamente hoy día se celebran 160 años de su nacimiento. ¿Ya vieron Google? ¿Sí? Hoy se celebran 160 años del nacimiento de Sigmund Freud, así que por eso lo invité a esta presentación. Sigmund Freud, sí, gracias, doctor Freud, ¿no? Es por eso, bueno, y Sigmund Freud decía que la mente humana se asemejaba mucho a un iceberg. ¿Qué cosa es un iceberg? Pues eso que está ahí, ¿verdad? Un pedazote de hielo flotando en el océano. ¿Contra qué chocó el Titanic? Contra un iceberg. Me encanta la historia. Aquellas personas que ya me conocen sabrán que me encanta la física cuántica, me encanta la historia. Soy un fanático del conocimiento. Y la historia del Titanic me apasiona. Me apasiona por todo lo que envolvió la historia. Recuerdo que cuando yo era chiquito, mi papá me contaba la historia del Titanic. ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¿No? Y entonces, ayúdame a recordar, aquella fría mañana del 10 de abril de 1912, el RMS Titanic sale del puerto de Southampton hacia Nueva York. ¿No? O sea, el Titanic partió del puerto de Southampton hacia Nueva York. ¿Qué pasó? Your battery is running low. ¿Necesitamos energía aquí? Ahí está. Ahí va el Titanic, para que veas. Ahí va el Titanic.
el barco más perfectamente construido, el barco más grande, más poderoso, más rápido, más furioso de la historia, el inhundible Titanic. Es más, tal era la soberbia de la compañía White Star que operaba en el Titanic, que en la proa del barco escribieron la frase "No God, no Pop", o sea, ni Dios ni el Papa. Así de soberbio, ¿no? Entonces, como buenos ingleses, pusieron al mando al capitán Smith, un viejo lobo de mar que se las sabía de todas, ¿verdad? El capitán Smith nunca había tenido un accidente naviero de ningún tipo. Jamás había visto un naufragio, ni había tocado el agua así, nada. O sea, limpio el capitán Smith. Es más, con ese viaje el capitán Smith se iba a jubilar. Fíjate, o sea, el viaje inaugural del Titanic y el capitán Smith se iba a jubilar. Por lo tanto, se sube con toda la flema inglesa, así dice, adelante a toda máquina. ¡Capitán, capitán! ¡Hay icebergs en el norte! A mí los icebergs me hacen los malos, ¿no? O sea, es una frase inglesa, no es mexicana, por si acaso. Y ahí va. 14 de abril de 1912, 4 días después, rayando la medianoche. Todo mundo estaba en la fiesta, la banda tocaba, hasta el capitán Smith estaba ahí con la copa, ¿no? O sea, el único que estaba chambeando era el vigía, que ni siquiera catalejos tenía. Ahí estaba el vigía ahí viendo, ¿no? A ver qué pasaba, ¿no? Y de repente se da cuenta que venía un iceberg. Bueno, el iceberg no venía, el que iba era el barco, ¿no? ¡Iceberg! 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 ¡Rápidamente! ¿No? ¿Dónde es el capitán Smith? ¡Traigan al capitán Smith! Todavía venía con la copa en la mano. ¡Capitán! ¿Qué pasó, capitán? ¡Un iceberg! Y el capitán dice, y entonces manda la instrucción más importante, ¿no? ¡Timonel! ¡Vuelta a la izquierda! ¡Cuarto de máquinas! ¡Atrás a toda máquina! Imagínate las calderas del Titanic, a todo lo que va. ¡Shua! ¡Shua! ¡Todo el carbón! Y el timonel... ¡Pum! ¡Es todo, capitán! ¿Cómo que esto es todo, capitán? Y entonces, o sea, nadie se daba cuenta. Iba derechito el barco, derechito el barco. Nadie se daba cuenta. La gente tomando, la orquesta tocando. Jackie Rose haciendo lo suyo. O sea, tampoco se dieron cuenta. Tampoco se dieron cuenta. Y entonces el timonel todo acá, ¿no? Y el barco ni se movía. Y recuerdo mucho a Wayne Dyer, que en alguna ocasión decía que lo que pasa es que nuestra vida se parece más a ir en un barco que a ir en un auto. Si tú vas en un auto y das vuelta al timón, te responde al toque, ¿sí o no? Pero si tú vas en un barco, no es así. Si tú vas en un barco y das vuelta al timón, ¿se llama timón? ¿Sí? ¿Se llama timón? O sea, si das vuelta al timón, ¿qué pasa? Nada, ¿verdad? O sea, no pasa nada hasta después de un tiempo, ¿verdad? Entonces, tu vida parece más a ir a un barco. Cualquier cambio que tú hagas en tu vida no vas a tener resultados inmediatos. ¿Por qué? Porque vas en un barco. Y a veces nosotros hacemos un cambio, ¡ah, no pasó nada! Y regresas, ¿no? Y otra vez, no pasó nada. Y regresas. Y tu barco ni se entera, ¿no? Entonces, eso pasaba con el Titanic. Y iba derechito, 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 derechito. Y de repente... No, eso no, eso no. De repente... Perdón. De repente... ¡Pah! Impacta, ¿no? Y entonces, todo el mundo pensaba que ya la habían librado. Y entonces el capitán empieza a sudar frío. Reporte de daños. Se le dice, vayan los ingenieros al cuarto de máquinas y regresan con el agua hasta las rodillas. Capitán, nos hundimos. ¿Cómo que nos hundimos? ¡Nos hundimos! Pero el capitán dice, ¿pero cómo? Si logramos esquivar. Sí, capitán, lo que se veía. Pero el Titanic no chocó con lo que se veía. El Titanic chocó con lo que no se veía. Es decir, al dar giro a la izquierda, el Titanic lo que hizo fue esquivar la parte visible del iceberg, pero la parte sumergida que representa el... Sí, se hundió, ¿no? Se hundió. La parte sumergida representa el 85% de la masa total del iceberg, que fue lo que golpeó debajo de la línea de flotación a la altura de tercera clase, lo que hizo que 4 cámaras de seguridad fueran rajadas, y entonces el barco se condenó en menos de 2 horas. El Carpathia, un barco que estaba cerca, logró rescatar a aproximadamente unas 450 personas, pero esa fatídica noche del 14 de abril y la madrugada del 15 de abril de 1912 murieron cerca de 1.500 personas. Considerado como una de las peores tragedias navieras en tiempos de paz que ha registrado la historia. ¿Por qué te cuento esto? No sé, pero está bonito. No. O sea, ¿por qué? Porque si nosotros vemos la estructura del iceberg y la comparamos con lo que
Carl Gustav Jung, discípulo de Sigmund Freud, y el mismo Sigmund Freud decía, la parte que no se ve, la parte más profunda, la forman nuestros pensamientos. Es decir, aquello en lo cual tú ocupas tu mente, aquellos pensamientos que atraviesan tu cabeza, aquellos pensamientos que forman parte de tu forma habitual, como tú interpretas las cosas. Esos pensamientos dan origen a algo muy importante que son tus emociones. Fíjate qué interesante, las emociones son generadas por pensamientos. Cuando yo pienso en algo, me emociono. Cuando yo pienso en algo, estoy generando emociones. Al pensar en algo, las dendritas dentro de mi cerebro empiezan a intercambiar información a través de neuropéptidos, generando emociones que sentimos en el cuerpo. Y esas emociones generan conductas. La manera como yo me comporto, de tal manera que la manera como yo me conduzco, mis comportamientos, obedece a algo mucho más profundo, que tiene que ver con mis pensamientos, que tiene que ver con mis emociones. Y eso, en la punta del iceberg, ¿qué crees que tenemos? Los resultados. Los resultados de vida. Pero la parte visible es lo que nosotros vemos, ¿verdad? La parte visible es lo que para nosotros es la realidad. ¿Somos conscientes, sí, de cómo nos comportamos? ¿Somos conscientes de lo que hacemos con nuestra vida? ¿Somos conscientes de la hora que nos levantamos? Quizás seamos conscientes de los vicios que tenemos. ¿Somos conscientes de cómo tomamos decisiones? Y ese ser consciente es apenas un piropo. Porque ser consciente es algo demasiado aventurado para decir que nosotros tenemos. Los seres humanos, si algo tenemos, es cero conciencia. Bueno, 2% de conciencia. O sea, la mayoría de las cosas que nosotros pensamos, hacemos y tenemos son producto inconsciente. Somos producto de nuestros hábitos. Imagínate que somos un pasajero dentro del Titanic, nada más. Un pasajero que apenas si se da cuenta a qué hora sirven de comer, que se da cuenta a qué hora es el show, que se da cuenta a qué hora salimos de este puerto para llegar al otro. Pero todo lo que ocurre en el barco, ni idea tenemos. Eso es lo que pasa con nosotros. No tenemos ni idea de todo lo que pasa en nuestro cuerpo. No tenemos ni idea de cómo fue que llegamos hasta aquí. No tenemos ni idea de cómo es que tenemos tantas deudas. No tenemos ni idea de cómo generamos esta gastritis. No tenemos ni idea de por qué me divorcié. O sea, no tenemos idea. ¿Por qué? Porque mucho de lo que ocurre en nuestra vida, no somos conscientes de ello. Si nosotros fuéramos conscientes de nuestros pensamientos, seguramente que los dirigiríamos de una mucho mejor manera. Masaru Emoto, quizá el científico que voy a convocar ahora sea más famoso para algunos de ustedes, pero Masaru Emoto se puso a investigar el impacto que tenían las moléculas del agua cuando entraban en contacto con pensamientos y emociones, tanto positivas como negativas. ¿Alguien conoce los estudios de Masaru Emoto? ¿Sí? Los mensajes ocultos del agua, le llamó a su libro. Y entonces Masaru Emoto lo que hizo fue fotografiar lo que pasaba con moléculas de agua cuando estaban en presencia de sentimientos, de emociones y de incluso de oraciones. Por ejemplo, aquí tenemos dos cristales de agua fotografiados en el instante mismo donde uno recibía mensajes de odio y otro mensajes de amor. Él pudo darse cuenta que la molécula de agua cambiaba, se armonizaba. Era mucho más hermosa cuando estaba en presencia de mensajes de amor y que se ponía toda turbia y perdía su color y brillantez cuando estaba en presencia de mensajes negativos. Así que esto lo llevó a realizar un montón de estudios, un montón de fotografías. Por ejemplo, aquí tenemos una molécula de agua expuesta a pensamientos negativos y otra molécula de agua expuesta a mensajes positivos. Y aunque estos estudios, la comunidad científica los ha echado por tierra un montón de veces y los ha puesto en duda, lo cierto es que hoy día los mensajes ocultos del agua es algo que manejan muchísimas personas, millones de personas en el mundo. Y en lo que descansa la teoría de Masaru Emoto es algo muy importante, que si nosotros somos 80% agua, imagínate tú qué susceptibles seremos entonces a los pensamientos positivos y negativos. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, acá tenemos una molécula de agua expuesta a la sinfonía de Mozart. Aquí tenemos una molécula de agua cuando ha sido expuesta a la canción Imagina de John Lennon. Aquí tenemos una molécula de agua expuesta a mensajes del tipo me estorbas, me das asco. Una molécula de agua expuesta a oraciones de paz. Una molécula de agua expuesta a la gratitud.
una molécula de agua expuesta a música de heavy metal. Quisiera ver una molécula de agua expuesta al tráfico al que yo me enfrenté hace rato. Impresionante. Entonces, ¿a dónde queremos llegar, amigos? Que definitivamente la manera como nosotros pensamos cambia literalmente las condiciones de la materia. Quiero invocar a otro científico, el último, se los prometo, ¿no? Y ese señor, Glenn Raine, doctor en biología molecular por la Universidad de Londres. ¿Qué hizo este señor? Eso fue un poquito más allá. Y lo que hizo fue poner en tubos de ensayo dos estructuras de ADN humano. Al poner dos estructuras de ADN humano, entonces convocó a un grupo de personas e hizo tres experimentos. El primer experimento consistió en que las personas empezaran a generar sentimientos de amor y positivismo, ¿no? Así, entonces las personas estaban así, generando amor, positivismo, y después de un tiempo, ¿qué crees que pasó? ¡Nada! Entonces digo, ¿qué pasó? ¿No? O sea, no, entonces tienen que pensar, dijo entonces el doctor Rain. Y entonces lo que hizo fue, a ver, van a pensar positivamente y van a generar mensajes positivos al ADN para que cambie su estructura. Y entonces la gente empezó a pensar, a pensar, a pensar, ¿y qué creen que pasó? ¡Nada! Entonces dijo, a ver, entonces vamos a hacer dos cosas. Van a pensar y además van a sentir. Pensar y sentir. Y esa fue la clave. Pensamientos más sentimientos es igual a resultados. Cuando tus pensamientos están alineados con tus emociones, cuando tus pensamientos tienen una relación directa con lo que tú estás sintiendo, es cuando interactúan con el mundo físico. Así que cuando las personas empezaron a pensar deliberadamente en el cambio de la estructura del ADN y además sentir como si eso ya estuviera hecho realizado, el milagro ocurrió. Los cambios que tuvieron las moléculas de ADN dentro de los tubos de ensayos mostraron cambios en más de un 25%. Si lo quieren googlear, ahí lo pueden hacer, a Glenn Raine, para que puedan seguir sus estudios. Pero eso marcó un hito muy importante. El hecho de pensar que realmente tus pensamientos y tus emociones tenían un impacto directo con tu salud. Tenían un impacto directo con lo que tú estabas generando. Así que empezamos a tomar más en serio la física cuántica. El otro día me decía un amigo, oye, como que está de moda eso de la física cuántica, ¿verdad? Sí, desde 1900, ¿no? Desde que Max Planck, en el año de 1900, en París, Francia, empezó a estudiar las emisiones del cuerpo negro, él identificó que esas emisiones solamente serían posibles si es que fueran a través de pequeños paquetes de energía y teorizó sobre eso, por eso le llamó cuantos. ¿Qué significa paquetes? Por eso se le llama física cuántica. Pero desde el 1900, ¿verdad? Pero la teoría cuántica tiene mucho que ver con nuestra vida, porque realmente nosotros tenemos un poder muy grande para interactuar con todo lo que está allá afuera, para interactuar con todo lo que forma parte de nuestro universo, de todo aquello que tú llamas realidad. Es decir, tenemos un cerebro cuántico. Tenemos un cerebro que puede crear cambios. Tenemos un cerebro que junto con tu mente puede transformar literalmente la materia. Y ese campo cuántico del cual estamos todos rodeados genera cambios trascendentes en tu vida. Debido a que cada potencial en el universo es por naturaleza una onda de probabilidad que irradia un campo electromagnético y se compone de energía, fíjate, es lógico que nuestros pensamientos y sentimientos no sean una excepción. Así que la teoría de que nuestros pensamientos funcionan en el campo de todas las probabilidades como onda y como partícula, hoy día se está tomando mucho más en serio. Genera un campo electromagnético y tus pensamientos generan un campo eléctrico que activa las circunstancias que están allá afuera y las emociones crean el magnetismo para que sean atraídas a tu vida. De tal forma que si no alineas tus pensamientos con tus emociones, nada grande va a suceder. Por eso es que en vía decimos be, think, do. Ser, pensar y hacer. ¿Por qué no decimos do, think y si se puede, be? No. Porque si no, primero cambias tu estado del ser
y tu estado del ser lo compone tus pensamientos y tus emociones, nada grandioso va a formar parte de tu vida. Serás un producto de la coincidencia, del azar, de la probabilidad, pero no serás un creador deliberado, alguien que tome en sus manos la responsabilidad de que algo suceda en tu mundo. Cuando tú tomas en tus manos esa responsabilidad, es cuando los milagros empiezan a ocurrir. Entras a una racha de buena suerte y no te lo sabes explicar, pero estás emocionado, te levantas con una mente clara, sabes por qué haces las cosas. Tu vida es dirigida por un propósito. Y cuando tu vida es dirigida por un propósito, no hay nada que se te interponga, no hay nada que se te ponga enfrente. Agarras los obstáculos, los subes a tus hombros y haces 10 repeticiones de 4 series cada una. O sea, te hacen más fuerte. ¿Verdad? Pero cuando no tienes un propósito definido, pones la alarma para despertarte. Te levantas con sueño. Dices 5 minutitos más. Todo te da flojera, ¿verdad? Sales a la calle pensando que todo está mal. ¿Para qué haces las cosas si al final siempre vas a fracasar como toda tu vida? Así, amigo mío, no podemos crear nada grande. Tenemos que migrar a otro nivel de pensamiento. Fíjate en esta frase, hasta la quise escribir para que no se nos olvide. Fíjate bien, la verdadera visión creativa no es una simple mirada objetiva sobre la superficie de la realidad subjetiva. ¿Se entendió? Otra vez. Por eso la quise escribir. La verdadera visión creativa, o sea, la verdadera visión que tú tienes para crear la realidad, no es una simple mirada objetiva. Ah, sí, las cosas son como son. Sí, la cosa está difícil. Esa es una mirada objetiva. Pero la estás haciendo sobre una realidad subjetiva. ¿Qué significa? Que esa realidad no es la realidad. Es tu realidad. Es una realidad. No es la misma realidad para todas las personas. Por lo tanto, la realidad que tú ves es subjetiva nada más. Y quieres tratar algo subjetivo de manera objetiva. Es que hay que ser realistas. La situación está difícil. Está difícil para ti, no para otras personas. ¿Estás de acuerdo? Entonces, no pretendas tratar algo objetivamente siendo que es subjetivo. Así que la verdadera visión creativa es una mirada subjetiva sobre la superficie de la realidad objetiva. Sobre lo que es para ti, yo creo una nueva realidad. Si quieres tomar una foto, porque hasta para apuntarle está difícil, ¿no? Así no, o sea, hasta eso cuesta trabajo. ¿Qué significa? Que la verdadera visión creativa no es ver las cosas como son, porque no las estás viendo como son, las estás viendo como tú eres. La verdadera visión creativa es ver las cosas como pueden ser, a pesar de que la realidad te esté indicando otra cosa. Esa es la verdadera visión. Es la visión que guía a los líderes. Es la visión que transforma la realidad. Es la visión que genera resultados. Es la visión que te pone en otro nivel de conciencia. Es la misión que te sube al escenario, que te mete a la cancha. Es la visión que no te deja ser un títere, sino que eres un protagonista de las cosas. Y no sé tú, pero yo prefiero ser protagonista que ser una víctima. Prefiero sentir que las cosas están en mis manos. Prefiero sentir que soy capaz de poder hacer algo. Prefiero sentir que gracias a mi esfuerzo y al poder personal que yo tengo, puedo transformar la vida que yo deseo. Y eso, amigo mío, parte de algo muy poderoso. En el campo cuántico de todas las probabilidades, ya existen esas situaciones. Ya existen situaciones de abundancia, de éxito, de placer, de bienestar, de salud, de sanación, de compasión, de amor. Ya existen. ¿Por qué? Porque pertenecemos a un universo donde ya lo hay. Entonces, para poderlo transformar en una realidad a nuestra vida, ¿qué tenemos que hacer? Conectar. Conectar con ese campo. Es como si tú tuvieras una radio de transistores, ¿no? Y entonces quisieras encontrar tu radiodifusora favorita. Y entonces le empiezas a dar con el dial así. Y al principio se oye pura estática, ¿verdad? Pero cuando le das a la estación, ¡tum! Música estereofónica. En un universo que solamente entiende de vibraciones, solamente vas a poder interactuar con él cuando tu vibración electromagnética, pensamientos y emociones sean congruentes con ese campo. Nada más. ¿Se entendió? ¿Sí? Yo tardé en entenderlo.
Pero yo no puedo pretender que algo nuevo llegue a mi vida si yo no estoy en concordancia vibratoria con eso que yo quiero. Es como salir a buscar trabajo rogándole a Dios no encontrar. Es algo así, ¿no? Es como si yo estoy en un bar y veo una rubia despampanante y quiero acercarme y ya de entrada estoy, no, pero no me va a hacer caso, si estoy re feo, si nadie me quiere, siempre fracaso. Así, créeme, que nadie te va a hacer caso, ¿verdad? Es decir, tus pensamientos generan la energía suficiente para poder conectar. Y eso lo que hace es aumentar la probabilidad de ocurrencia de un cambio en tu vida. ¿Te das cuenta? ¿Existe la posibilidad de que podamos cambiar para bien nuestra situación? ¿Sí? Bueno, es realmente conmovedor la manera como todos, de manera contundente, asertiva, directa. Estoy conmovido hasta las lágrimas, como todos, sin el menor atisbo de duda. Me voy a volver a preguntar. ¿Es posible que nuestra vida pueda cambiar a mejor? ¡Sí! Ahí está. ¿Posible o probable? Posible. Posibilidad y probabilidad. Me encanta jugar con las palabras. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? No, no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Posible certeza y probabilidad, ¿y probable? Es duda. O sea, las cosas que son posibles es porque se pueden, las que son probables es que probablemente, o sea, a ver. A ver, te lo voy a explicar como a mí me lo explicaron. Piensa en el equipo de fútbol, como estamos haciendo internacional, porque hay mucha gente que nos está viendo en varios países de América. Buenas noches a todos. Vamos a hacer lo siguiente. Piensa en el equipo nacional de fútbol de tu país. ¿Qué pasó? Ya de entrada. O sea, ¿ven lo que les digo? A ver, amigos, piensen cuánticamente. Es posible. A ver, señores, o sea, si no, no sale el experimento de la doble rendija. A ver, ¿es posible que la selección de tu país vaya al mundial? Sí, es posible. Matemáticamente es posible. En un universo donde todo es posible, todo puede suceder. En un universo donde existen las condiciones para que algo se dé, entonces será posible. Vivimos en un universo que es así. En un universo donde todo lo que se te ocurra puede pasar. Ahora, ¿qué tan probable es de que vaya al mundial? Ah. Esa es otra cosa. Si bien es posible, no todo es probable. Y entonces, la teoría de indeterminismo de Heisenberg, que bueno, no voy a hablar ahorita de eso, pero bueno, él decía que la probabilidad de encontrar un electrón en la nube electrónica, ¿no?, dependía del observador. Y no, o sea, que el electrón podía estar en cualquier lugar. En cualquier lugar. Pero si tú lo observabas, la probabilidad de encontrarlo incrementaba notablemente. Nosotros no trabajamos con posibilidades, esas ya están dadas. Cuánticamente hay un nivel en el cual tú ya estás viviendo tus sueños y estás disfrutando de todo lo que tú más deseas y anhelas. Estás viviendo en el más alto nivel de desempeño personal y profesional. Ya existe. Ya existe como una realidad dentro del campo cuántico. Para poder vivirlo como una realidad, ¿qué tienes que hacer? Elevar tu nivel vibratorio para llamarlo a tu realidad. Pero ya existe. Todos los días cuando tú te levantas, tú tomas la decisión. ¿Aumentas la probabilidad o la disminuyes? Cada pensamiento que tú generas, cada emoción que tú generas, te acerca o te aleja de la vida que tú más deseas. Si eso es así, yo tendría mucho cuidado en lo que está pasando en mi cabeza. Tendría mucho cuidado en lo que está generando mi corazón. Porque cada pensamiento y cada sentimiento me está acercando o me está alejando de la vida que más deseo. Por lo tanto, amigo mío, yo te quiero pedir eso. Moldea tu mente, cambia tu mente para que cambie tu vida. Al cambiar tu mente, cambias tu estado del ser. Genera las emociones correctas para conectar con aquello que tú más deseas.
Y entonces tu cerebro se empieza a moldar de acuerdo a ese nivel de pensamiento. Y al amoldarse tu cerebro, las rutas han sido creadas para que tu mente siga trabajando a ese nivel vibratorio. Están pegados uno con otro, ¿te das cuenta? Funcionan de manera automática. Uno cambia y el otro cambia, el uno refuerza y se va. Y entonces tú ya no estás viviendo esta realidad. Has subido a otro nivel, a otra realidad completamente diferente. Así que yo te quiero compartir en estos últimos minutos que me quedan algunos elementos para cambiar nuestra mente. Yo te sugiero que si tienes dónde anotar, que los anotes. Si no tienes dónde anotar, pues jálale una hojita al que está al lado o escribe en la camisa del de enfrente, ¿no? Pero no te quedes sin esta información. Primer paso importante para cambiar tu mente. El tiempo en televisión es caro, así que vamos a apurarnos, ¿no? Así que en casita también vamos a notar esto porque es muy importante para empezar a elevar nuestro nivel vibratorio y de alguna forma también cambiar nuestro estado de ser. Número uno, piensa en lo que puede ser, no en lo que es. O sea, no pienses las cosas como son, piénsalas como pueden llegar a ser. Y eso, amigo mío, cambia la química cerebral. No veas las cosas como son, velas siempre como pueden llegar a ser. No veas lo que está pasando en tu billetera, vela como puede llegar a ser. No veas los clientes que están entrando hoy a tu negocio, ve los clientes que pueden llegar a ser, ve el potencial. No veas la realidad, porque la realidad es subjetiva, porque es tu realidad, porque no es la realidad. Y si tú acostumbras a tu mente a trabajar con los datos que te ofrece la realidad de ahora, ¿qué vas a generar? Más de lo mismo. ¿Verdad? Tienes que empezar a forzar a tu mente a aumentar su nivel vibratorio para crear una nueva realidad, para conectar con el campo cuántico y subir tu nivel de energía. Así que ve las cosas no como son, sino como lo que pueden llegar a ser. Segundo consejo importante. Piensa en presente, no en futuro. Pasado y futuro son inventos del ser humano. Nada más. Y antepasados míos, toltecas, gente de conocimiento, decía, el gran problema que tenemos los seres humanos es que no podemos hacer que mente y cuerpo coincidan en el mismo lugar. Es decir, yo aquí te veo sentadito, prestando atención, aparentemente, pero tu mente, quién sabe dónde está, ¿no? Y estás pensando, no, aquí vamos a cenar y el tráfico de ahorita y la colegiatura y mi pareja y la otra colegiatura. O sea, ya estás pensando en otras cosas. Ya estás pensando en otras cosas. Los seres humanos vivimos llenos de temor, angustia y miedo por cosas que todavía ni suceden. Y si no han sucedido, es que no existen, solo están en tu mente. O vivimos llenos de resentimientos, odios. ¿Y por qué? Por cosas que ya pasaron. Y si ya pasaron, no existen, entonces solo están en tu mente. Si ni pasado ni futuro existe, ¿qué es lo único que hay? Presente. Es lo único que hay. ¿Cuánto dura el presente? ¿Un instante? ¿Un segundo? ¿90 minutos más lo que agregue el árbitro? ¿Cuánto? El presente es eterno. Solo hay presente. Lo demás es ilusión. Solamente cuando tú caes en el mundo de la ilusión es cuando el presente se te escapa. Y tu cerebro tiene que trabajar en presente, porque si no vive angustiado o vive lleno de rencor y no hay espacio para una vibración correcta. Piensa como si. Piensa las cosas como si ya las estuvieras viviendo. Me decía una maestra mía, Manuel, tú no puedes llegar allá desde acá. Para llegar allá tienes que estar allá. Sí, yo también puse esa cara. A ver, otra vez. A ver, ¿cómo? No entendí. Tú no puedes llegar allá desde acá. Para estar allá, tienes que estar allá. Es decir, yo no puedo estar en ese lugar ideal con la mentalidad de ahorita. No puedo. Vibratoriamente no es correcto, no es congruente, no es lógico. Para yo poder estar allá, tengo que estar en mente y espíritu allá, en pensamiento y emoción allá. Vive las cosas como si en tiempo presente. Tu cerebro trabaja en presente. Si tú lo sacas del presente, entonces empiezas a tener problemas. Siguiente consejo importante. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Sí? ¿O ya se me fue el tiempo? A ver, acá tengo problemas con... No, espérame. Toda la noche, no, okay. Enfoque. Una vez me decía una de mis maestras, Manuel,
tú no vas a tener nada de lo que tú quieras en la vida. Acostúmbrate. No vas a tener nada de lo que tú quieras en la vida. Acostúmbrate. Yo sé que ahorita ya te caí mal. Tú no vas a tener nada de lo que tú quieras. Acostúmbrate a eso. Solamente vas a tener aquello que seas capaz de enfocar. Nada más. Yo puedo querer algo muy bueno, muy bonito, muy grande, y eso es qué bonito que lo pienses, qué bonito que lo pero de eso a que lo tengas dista mucho, porque aquello a lo que tú enfocas le proporcionas energía y atracción. ¿Te das cuenta? ¿Te acuerdas del observador con el electrón? Igualito. Tú no vas a tener nada de lo que tú quieras, vas a tener aquello en lo que seas capaz de enfocar. Entonces, ¿dónde va a ir tu mente? Tu mente va a ir a aquello que tú deseas, no a aquello que no deseas, ¿verdad? Solo en aquello que tú enfocas es lo que se va a formar como una realidad en tu vida. Por lo tanto, es muy importante que definas exactamente qué es lo que quieres. Tu cerebro tiene una característica, es teleológico, que viene del griego teleos, que significa fines, objetivos. Si a tu cerebro no le pones un objetivo, va a andar ahí bajando silvestre sin rumbo, ¿no? Haciendo lo que le... así nomás, sí. Pero si tú le pones un objetivo a tu cerebro, él se encarga. Y para eso tienes que ponerte al mando. No puedes permitir que tu cerebro ande sin rumbo por ahí. Es un gran desperdicio de energía y es desperdiciar tu vida. Cuando tú le pones un destino, un objetivo a tu cerebro, corres el riesgo de que eso se convierta en realidad. Así que enfócate, enfócate. El problema no es ser más inteligentes. Nuestro problema no es que sea... No, nuestro real problema es enfoque. Ese es el problema. Siguiente consejo. Ponle pilas a tu... Un gran consejo. Expectativas. Expectativas. Tienes que esperar siempre lo mejor. ¿Por qué? Porque nuevamente jugamos con la realidad subjetiva. Porque si yo estoy esperando lo mejor, tu cerebro ya está preparado para eso. Ya creé las redes neuronales. Tu cerebro ya está esperando que llegue. Ya estás creándolo como una probabilidad en el campo cuántico. Estás aumentando las probabilidades de que suceda. Entonces tus expectativas siempre tienen que ser poderosas, llenas de energía, de pasión, para poder conectar con ese campo cuántico. Si no, amigo mío, no va a pasar nada. Yo no puedo crear nada que sea mucho más grande que las expectativas que yo tenga. A veces vivimos cosas que tú dices, wow, superó mis expectativas. Sí, pero es que tú vibracionalmente ya estabas ahí. Y en un universo que solamente entiende de vibraciones, lo que se manifiesta en tu vida es lo que tú vibras, lo que tú eres. No lo que tú sientes, lo que tú piensas. No, es todo junto. Todo junto. Por eso es tan importante controlar tu estado del ser. Así que ten grandes expectativas. Siguiente. Tu diálogo interno. Gregory Bateson, gran epistemólogo y antropólogo americano que murió hace algunos años, decía, tu lenguaje crea tu realidad. Programamos nuestra mente a través de nuestro lenguaje. Todo lo que yo me digo a mí mismo se convierte en mi vibración energética. Mi diálogo interno crea una realidad. Por eso tengo que ser muy cuidadoso con lo que yo me digo. Así que presta mucha atención a la manera como tú conversas contigo. ¿Te has dado cuenta que mucho de lo que tú conversas durante el día es contigo? Y que esa conversación a veces no es tan positiva que digamos. Y a veces tenemos pensamientos de desesperanza, o a veces tenemos pensamientos de sumisión, o pensamientos punitivos que son que nos agreden a nosotros mismos. Y cuando tú tienes ese tipo de pensamientos, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Cuando te estás diciendo cosas negativas. Mal. ¿Por qué? Imagínate que tu espíritu está aquí adentro luchando contra eso, diciéndote, no me trates así, ese no soy yo, ese no eres tú, ese no es tu potencial. Sin embargo, a los latinos como que nos encanta sufrir, ¿verdad? Nos encanta decirnos cosas negativas, como que es cultural, yo no sé. Pero cada vez que tú generas un pensamiento negativo en tu cabeza, y esto ya lo dije en algunos de los foros, cambia tu química cerebral, aumenta el nivel de glutamato en tu cerebro. Al aumentar el nivel de glutamato, lo que ocurre, un fenómeno muy interesante en los lóbulos frontales de tu cerebro, un fenómeno que se llama excitotoxicidad. ¿Qué significa? Que las células madres se empiezan a separar. Las células madres son las únicas responsables de convertir nuevas células, la neurogénesis.
Al separarse, ya no van a los hipocampos, que son los centros del aprendizaje, sino que se quedan estacionadas. Al quedarse estacionadas, ¿qué creen que pasa? Empiezan a morir. Empiezan a morir. Eso también aunado a que aumente el nivel de cortisol en tu sangre, que ataca directamente a los linfocitos, que son los glóbulos blancos, los que se encargan de defenderte de agentes extraños. O sea, eres más susceptible a tener enfermedades. O sea, te va mal y además te sientes mal. Y por si eso no fuera poco, un pensamiento negativo, si tú lo mantienes durante 17 segundos en tu cabeza, va a generar otro pensamiento de igual magnitud y similar al anterior, y ese a otro, provocando una reacción en cadena que te mete en una depresión instantánea y de la cual salir es bien complicado. Tienes que crear un salto cuántico, cambiar, pero rapidísimo, tu manera de pensar. ¿Para qué? Para generar una nueva alternativa y cambiar tu química cerebral. Así que, ¿perdón? Claro, la voluntad. Bueno, nada de esto, quiero decirte, tiene que ver con recetas fáciles ni de cocina, ¿no? Pero sí tiene que ver con disciplina, la disciplina mental. Empezar a forzar a tu cerebro en positivo para que entonces en automático lo haga. Y a mí, después de muchos años, ahora me doy cuenta que de pronto cuando hay una cosa negativa, rápidamente mi cerebro busca salida, no se queda estancado. Y cuando tú operas en automático para bien, entonces la vida fluye de una mucho mejor manera. Pero vamos, no es algo que sea... Es sencillo, pero no es fácil. La disciplina es muy importante. Ajá, muy importante. Bien, diálogo interno. Y el último. Se llama gestión del error. La manera como enfrentamos el fracaso. La manera como enfrentamos los tropiezos de la vida. ¿Quién de aquí jamás ha fracasado? ¿No? El otro día me decía un amigo, Manuel, yo nunca he fracasado. Bueno, tampoco nunca he intentado nada, ¿verdad? Pues no. La única manera segura de no fracasar es nunca intentar, ¿verdad? Es la única manera segura. Pero el éxito implica que te vas a caer un par de veces. ¿Por qué? Porque no traemos un instructivo, porque nadie nos da una receta de cocina, porque no sabemos exactamente cómo son las cosas, porque como decía Antonio Machado, vamos construyendo camino al andar, ¿verdad? Porque los seres humanos vamos creando nuestra historia personal a medida que nos atrevemos a hacer las cosas. Y eso implica fracasar, y eso implica caernos, y te vas a quedar tirado, lamiéndote las heridas. La única manera segura de fracasar es si no te levantas. Así que, ¿cómo gestionas el error? ¿Qué es lo que te dices cuando fallas? ¿Te dices cosas que te animan, que te levantan, o cosas que te hunden más todavía? Tienes que darte cuenta cómo estás transformando tu realidad a través de tus pensamientos. ¿Cuáles son los sentimientos que generas a través de ellos? ¿Cuál es el estado del ser que se está gestando como producto de eso que está pasando en el fértil terreno de tu mente? Por eso, amigo mío, podemos afirmar contundentemente que cuando cambias tu mente, literalmente cambias tu vida. Muchas gracias. Gracias.